Hemos estado hablando de cosas que cambian. Cosas que cambian, por ejemplo, de lugar, cambian de posición. ¿Qué hicieron el viernes pasado? El viernes pasado, ¿qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Si no se acuerdan, yo les recuerdo, no se las recuerdo. Por eso grabo las clases, es bastante útil. Eso fue una clase anterior. Ahí la voy a dejar. Estuvieron viendo. Voy a tener un momento. Lo que sería, por ejemplo. Pero a diferencia de lo que hice ahorita, pusimos unas marcas en el pizarrón del aula. Pusimos unas marcas. Esas marcas están separadas cada 10 centímetros. Es una escala. Porque entonces nos permite medir. Nos permite medir para tener una referencia respecto a cómo cambian las cosas. Hemos visto que las cosas cambian de posición, a veces caen, gravitan. Todos los objetos gravitan igual. Veamos, aquí traigo frisbees. Bueno, frisbee rosa y una pelota rosa. Caen igual.
Aparentemente sí. Vamos a probarlo en otra posición. A ver si es cosa de la forma o la posición. Otra vez parece que gravitan igual. Una más. Y otra vez. ¿Qué diferencia hay si lo dejo gravitar así? Así lo hago que caiga, pero de esta manera. ¿Cayó igual? Otra vez. Ya no fue completamente vertical. Bien. Voy a hacer lo mismo ahora con el pie. Dejé caer en una posición, lo voy a dejar caer en otra posición. ¿Cayó igual en las dos formas? Vamos a hacer algo todavía un poco más diferente. Voy a arrojar ahora la pelota en forma horizontal. ¡Ah! ¡Ya! No, pero sin mi intervención a lo largo del trayecto. Así como cuando la dejo caer, no intervengo, como ahorita lo hice. Lo voy a hacer ahora arrojándolo horizontal, tanto la pelota, fíjense cómo la voy a lanzar, de qué manera. No es el típico lanzamiento del pitcher de béisbol. ¿Sí? Bueno, no, en realidad, hago así. Levanta la pierna por acá, se impulsa, y entonces lanza la otra pierna, para que vaya más rápido. ¿Qué es eso? La voy a lanzar de una manera diferente. La voy a poner encima de mi mano por debajo de la pelota, y la voy a arrojar tratando de que sea horizontal, así. ¿Vieron? Lo voy a hacer igual con el Disney. ¿Se movieron igual? Hay que medir. Por eso fue que pusimos la escala, para ver si los movimientos son iguales o diferentes. ¿Iguales o diferentes en qué? Empezamos a relacionar cantidades. Hablamos de cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales iniciales que mencionamos son, primero, el tiempo. Luego, bueno, digo primero el tiempo, porque a partir del tiempo puedo determinar la longitud. El tiempo es el intervalo o el número de oscilaciones de un átomo de cesio de un cierto tipo, y eso me define lo que es la unidad del segundo, la unidad de la cantidad fundamental del tiempo, la denominamos como S. La longitud la determino a partir de lo que es un segundo, la distancia que recorre la luz en un segundo. Bien, eso me define la unidad de longitud, que es el metro. Y la empezamos a mencionar que puedo yo relacionar cantidades con cantidades con cantidades. Por ejemplo, una longitud con otra longitud me va a dar, de hecho, entonces una nueva cantidad, sería longitud cuadrada, que es igual a área o superficie. ¿Cuál sería la unidad del área? El metro cuadrado. Que sería m por m, m cuadrado. Entonces, cantidades y unidades. Puedo relacionar la longitud con la longitud y obtener el área. Puedo relacionar la longitud con la longitud con la longitud, o el área con otra longitud. L con L con L me va a dar L cúbica, que sería entonces volumen. Y la unidad del volumen es
sería metros por metros por metros. Bueno, entonces ya no es el litro. ¿Esto qué nos daría? Metros cúbicos. Uno pensaría que la unidad internacional para la cantidad derivada, esas son cantidades fundamentales, estas dos son fundamentales, estas ya salen de las anteriores, por lo tanto son derivadas, cantidades derivadas, no confundir con las derivadas matemáticas. Entonces el metro cúbico, pero la unidad internacional no es el metro cúbico, es el litro. El litro, ¿puedo tener idea de cuánto volumen es un litro? Ya lo mencionamos. Sería, ya no uso la unidad de longitud, sino la décima parte de la unidad de longitud, que es el centímetro. La décima parte es el decímetro, perdón. Un espacio, por ejemplo, de una longitud de un decímetro por un decímetro por un decímetro, ya, un decímetro cúbico es un litro. Que por cierto, el símbolo es el mismo, la misma letra que hemos estado usando para la cantidad. No. Así lo decidieron allá en la oficina en Francia. No me reclamen a mí. ¿Sí? Vayan a Francia a reclamar. Vamos a Francia a reclamar. Problemas del boleto, del costo del boleto. Bien, bueno. Entonces, casualmente, esta también fue la escala que usamos en el experimento de. Que dejamos caer sin intervención de nadie de nosotros las pelotas en el laboratorio, en el aula de laboratorio. ¿Sí? No me gusta decir el laboratorio porque el laboratorio es el lugar donde se elabora. También es un laboratorio. ¿Sí? Solo que ahí tenemos otras instalaciones que nos dicen hacer buenas o no. Pensé que se iba a detener, también gravitó. Cuatro, tres, dos, yo sonrío.
3, 2, 1. Hasta con llamada telefónica. ¿Bien? Podemos entonces relacionar dos cantidades en esta, en este pequeño experimento. Actividad, observación de experiencia. Que sería el tiempo en segundos de tardó en cambiar de posición. Y la longitud en decímetros recorrido. Bueno. Yo puedo ver, tratar de averiguar si esas dos cantidades están relacionadas. Si la distancia recorrida depende de el tiempo transcurrido. O L contra T. Esta es la gráfica que debieron desarrollar o elaborar con sus datos de que obtuvimos el viernes pasado. ¿Sí o hicieron estas gráficas? Sí. Vamos a ver, a tratar de verlas ahorita. La longitud sería en decímetros, el tiempo en segundos. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Antes de eso quiero mostrarles otra. Bueno, hicimos hacer también el frisbee. Verde. Trabajamos con pelotas blancas porque se ven bien concretizados. Sí se vieron bien las imágenes que pudieron obtener. Podemos, en lugar de experimentar con el movimiento vertical, tal vez con el movimiento horizontal. Intentémoslo así. Voy a ponerlo a partir de ahí. ¿Qué nos falta? Una escala. Una escala. De hecho, lo voy a hacer lo opuesto. Para tener la misma distribución respecto a la gráfica. Vamos a ponerle. ¿Qué será? También 120 decímetros. Y la voy a marcar en el pizarrón porque obviamente aquí no se ve.